En el fascinante reino animal existen criaturas que desafían las leyes comunes de la vida y la muerte. En este emocionante viaje exploraremos el asombroso mundo de los animales inmortales, seres que han desarrollado increíbles estrategias para desafiar el paso del tiempo. Desde las asombrosas planarias y las enigmáticas sidras hasta las misteriosas medusas inmortales. Descubriremos los secretos detrás de su capacidad para desafiar el envejecimiento y perpetuar su existencia en un eterno juego de supervivencia. ¿Cómo logran estos seres vencer el inexorable reloj biológico? Acompañamos a desentrañar los misterios de la inmortalidad en el reino animal. Bienvenidos a Mundo Curioso. Hoy van a conocer tres animales que son inmortales. 1. Las planarias. Para comenzar te presento las planarias, una criatura que no tiene sistema respiratorio ni circulatorio, no tiene ojos, es hemafrodita y tiene la increíble capacidad de regenerar células madres de manera ilimitada. La planaria es un tipo de gusano platelminto que habita en aguas dulces de todo el mundo, generalmente debajo de rocas, en estanques, manantiales y arroyos. Se caracterizan por tener un cuerpo blando, ancho y en forma de hoja, un tracto digestivo en tres ramificaciones y dos manchas oculares que actúan como fotorreceptores. Como lo mencioné antes, no cuenta con sistema respiratorio, pero sus células son capaces de absorber oxígeno, liberando por el mismo conducto el dióxido de carbono innecesario. En cuanto a su sistema reproductivo, todas las planarias son hemafroditas. Lo que significa que tiene tanto órganos sexuales masculinos como femeninos. Cada planaria es capaz de dar y recibir esperma, pero al contrario de otros animales, los huevos permanecen en su interior, hasta que semanas después, antes de que eclosionen, son expulsados a modo de cápsula. Pero curiosamente, su capacidad reproductiva va mucho más allá, pues lo pueden hacer tanto de forma sexual como asexual. Y aquí vemos la característica principal de la planaria. Literalmente separan su cola del resto del cuerpo, y el motor celular comienza a regenerar las partes perdidas, creando dos cuerpos a partir de uno. Esta es la increíble capacidad ilimitada de las planarias de regenerar células madres. La capacidad de estos gusanos de regenerarse si se parten en dos se conoce desde finales del siglo XIX, pero estos animales se hicieron virales en el 2012 cuando la Universidad de Nottingham publicó un estudio sobre su potencial inmortalidad. Los científicos de la Universidad de Nottingham descubrieron además que las planarias asexuales pueden ser capaces de rejuvenecer su ADN. En algún momento de nuestra vida, nuestro ADN, como el de la mayoría de los animales, llega a su límite en la división celular, y nuestro cuerpo comienza a deteriorarse. Las planarias, en cambio, tienen mayores cantidades de una enzima que protege sus células del envejecimiento y pueden reponer estas reservas cuando se reproducen, lo que lleva a los científicos a creer que pueden ser inmortales. 2. LA HIDRA Esta criatura de aspecto alienígena es una hidra, un invertebrado de agua dulce pariente de las medusas. Tiene un cuerpo tubular y tentáculos alrededor de la boca, y no supera los 10 milímetros de largo, es más pequeño que el ancho de un dedo humano. Las sidras utilizan estos tentáculos para picar a sus presas, que son gusanos, pequeños crustáceos y otros invertebrados. Pero la característica más importante de estas pequeñas criaturas y por la cual está en este video es su aparente signo de inmortalidad. Al igual que las planarias, las sidras también son capaces de regenerar partes de su cuerpo. La clave para entender su potencial inmortalidad está en sus células madres, que puede autorrenovarse indefinidamente. De hecho, todo el cuerpo de una hidra parece estar formado por células madre autorrenovables. Este último ámbito está cubierto por la capacidad inherente de las células madres para dividirse y transformarse en cualquier tipo de célula requerido por el cuerpo. En resumen, la hidra puede regenerarse y revitalizarse con un nuevo suministro de células. Los científicos que observaron grupos de hidra durante años no pudieron detectar ningún signo de envejecimiento en ellas. Y la única manera que pueden morir es como presa de una criatura acuática más grande, o quizás en algunos casos por contaminación del agua. En el 2018, investigadores de la Universidad de California, UC Davis, plantearon la hipótesis de que las sigras podrían ser inmortales gracias a su capacidad de controlar algo llamado genes transposones, también conocidos como genes aldarines. Se trata de genes que pueden saltar de una parte del genoma a otro, dando lugar a mutaciones. Cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo es capaz de controlar estos genes, pero a medida que envejecemos nos cuesta mantenerlo bajo control. Las sidras, en cambio, pueden ser capaces de reprimir estos genes para siempre. Antes de continuar, si te gusta el video y el contenido de mi canal, te invito a suscribirte. Estoy cada vez más cerca de alcanzar los mil suscriptores. Dicho esto, sigamos. 3. La medusa inmortal. La turriptosis dorni, mejor conocida como medusa inmortal, es un pequeño animal marino que le encanta comer plantos, huevos de peces y pequeños moluscos. Descubierta por primera vez en la década de 1880 en el mar Mediterráneo y después encontrado en todos los océanos del mundo. La medusa inmortal recibe este nombre porque puede teóricamente vivir para siempre. Por lo que sabemos, algunas de estas pequeñas manchas translúcidas han estado flotando desde mucho antes de la desaparición de los dinosaurios, hace unos 66 millones de años. Ya que este tipo de medusa cuando envejece, se daña o sufre estrés puede reiniciar su ciclo de vida. La especie puede evitar la muerte volviendo a una etapa de pólipo bebé. Lo hace reabsorbiendo sus tentáculos y quedando en reposo como una masa de células indiferenciadas en algún lugar del fondo marino. Esto se compara a veces a una rana que vuelve a ser rana cuajo o una mariposa que se convierte en oruga, y se debe a un proceso llamado transdiferenciación. La transdiferenciación se produce cuando una célula adulta especializada, completamente formada, se convierte en otro tipo de célula adulta. Y eso no es todo. Cuando la medusa vuelve a su etapa de vida anterior como pólipo, también crea más organismos con el mismo código genético. Así que básicamente al rejuvenecer también se clona a sí misma. Pero además, estos aparentes clones, producidas por el pólipo rejuvenecido, nacen como adultas. Esta increíble criatura fue descrita por primera vez por científicos en 1883. Pero no fue hasta un siglo después que los expertos descubrieron accidentalmente su ciclo de vida eterno mientras lo mantenían en cautiverio. En los años siguientes, los estudios han demostrado que las colonias de medusas inmortales mantenidas en el laboratorio pueden regresar a una etapa de pólipo y comenzar la vida nuevamente hasta 10 veces en dos años. Este proceso de transdiferenciación sigue siendo un misterio para los científicos. Pero de toda manera se sigue estudiando esta asombrosa criatura para revelar los secretos de la vida eterna. El reino animal alberga maravillas que desafían nuestra comprensión convencional de nuestro mundo. Desde las medusas inmortales que parecen danzar eternamente en las profundidades del océano, pasando por las planarias capaces de regenerarse indefinidamente. Hasta las sidas que desafían la senescencia con una notable resistencia al envejecimiento. Estos seres nos enseñan que la naturaleza es capaz de concebir estrategias sorprendentes para prolongar la existencia. Este fascinante viaje nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras nociones preconcebidas sobre la vida y la muerte. A medida que exploramos estos casos de aparente inmortalidad, también recordemos la importancia de preservar y comprender la diversidad de la vida en nuestro planeta. Que esta exploración de la inmortalidad en el reino animal nos inspire a apreciar y respetar la asombrosa biodiversidad que nos rodea. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale pulgar arriba, compartilo con tus amigos, suscríbete y dale a la campanita. Eso me ayudará a seguir haciendo este tipo de contenido. Nuevamente gracias y chao.